Buenas tardes, gracias por acompañarnos en DGS TV, TV aprendiendo en este programa TICS en mi escuela, gracias a las escuelas que están conectadas y que seguramente no se van a arrepentir después de ver este programa porque los maestros van a tener una herramienta más para dar sus clases. Y le doy la bienvenida a Hugo Martínez. Buenos días, buenas Hola. tardes, perdón. Hola, ¿qué tal? Que es agente de atención a usuarios de Kuiper. ¿Qué es Quiper? ¿De dónde nace esta idea, esta empresa? ¿Qué es, Keeper? Eh, Quiper School es una plataforma de aprendizaje en línea en la que, a través de nosotros, los maestros pueden estar complementando sus clases presenciales, eh, dejando tareas o exámenes a través de la plataforma. Y lo padre de Quiper School es que nosotros calificamos automáticamente las tareas por los maestros. Eh, entendemos, claro, que hay muchas otras plataformas de aprendizaje, sin embargo, lo que nos hace distintos es precisamente que nosotros ya precargamos el contenido para los profesores, es decir, el maestro únicamente elige un tema. De los que nosotros ya precargamos y eh, asigna la tarea o el examen a los muchachos. El maestro puede entonces, además, ver los resultados de los estudiantes, cuántas veces intentaban la tarea y, en base a eso, pues, formarse planes de acciones y descargar información en Excel, etc. Maestros, hay que atrevernos a utilizar eh, la tecnología, por favor. Los alumnos piden a gritos ¿no? una clase <laughs> dinámica con la computadora. Los adolescentes, bueno, en general todos nuestros alumnos son muy tecnológicos, ¿no? Eh, ellos prefieren estar en su tabla, estar en la computadora, estar con su celular a estar con el cuaderno y con mil libros eh, al lado. Y si al maestro le están diciendo que te lo van a calificar, ¿no? Ya te están ahí haciendo una chamba como docente y que vas a tener eh, los resultados de, de, de cómo contestaron. Los chicos su actividad. Entonces, eso creo que es maravilloso. Es, es el sueño de todo docente que te califiquen, sí, que te califiquen y que ya esté la actividad hecha. El maestro entonces no tiene que diseñar, no tiene que quebrarse la, la, la cabeza en hacer un cuestionario o qué tema daré. No. Ellos entonces abren la plataforma y pueden elegir el tema. Así es. El, el contenido ya está precargado junto con los cuestionarios. Entonces, eh, eh, como bien lo dices, nada más hay que. Eh, así asignar un, un tema el que estemos viendo de manera presencial o el que estemos por ver eh, y, y de esa manera el, el estudiante puede entrar no eh, a propósito de lo que dices de, de las tecnologías eh, es muy cierto que los muchachos están ahorita en facebook o en twitter ¿no? y a través de, de quiper school lo que estamos intentando hacer es hablar a los estudiantes en su mismo idioma es decir que ellos estén, sientan que estén una, en una red social mientras están aprendiendo sabemos pues eh, que la nueva tendencia en el aprendizaje es que sea un, un sentido lúdico que el estudiante sienta que está aprendiendo mientras está, perdón, que está jugando mientras está aprendiendo y a través de Kuiper School se puede lograr eso, ¿no? Luego eh, hay mucho eh, temor precisamente por parte de los profesores en el sentido de que es que yo ni siquiera sé aprender la computadora o el estudiante, no es que eh, mis estudiantes no tienen computadora, ¿no? Entonces, eh, por ahí un maestro de la eh, secundaria técnica 29 nos estaba indicando de que es que no pregunten si los estudiantes tienen... Eh, computadoras, porque a lo mejor te van a decir, no, pues no tengo computadora, ¿no? Pero si le preguntas al estudiante, ¿tienen Facebook? Los estudiantes con emoción le dicen, levantan, sí, yo sí tengo Facebook. Eso significa que el estudiante en cierto momento tiene acceso a Internet, ¿no? Y si ya duró una hora en el ciber o en la plaza o en lo que sea, en su celular, en la tableta, en la computadora, ¿qué dura? Que asigne 20 minutos al aprendizaje y además el maestro, como, como bien lo dices, pues se ahorra la chamba de estar tener, teniendo que estar calificando manualmente todas las tareas, ¿no? O los exámenes también. ¿Cuál es la inspiración o cuál es la idea detrás de, 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 de Keeper? porque se forma Keeper? Kuiper, perdón. No, está bien, Kuiper o Kuiper. Eh, Kuiper School fue fundada por un japonés que se llama Masa Watanabe en el año 2010 en Londres. Él, eh, él ayudó a formar muchas otras compañías eh, y, y, y empezó a viajar al, al, alrededor del mundo eh, y, y se dio cuenta que había una necesidad muy grande de, de, de apoyo hacia los profesores. No, Él iba de repente a escuelas en África o, o en Asia, donde los estudiantes estaban como muy necesitados y ávidos de, de conocimiento, ¿no? Eh, sin embargo, pues había como esa falta del acceso. no Él está comprometido y la misión de la, de la compañía tal cual es ser distribuidores de sabiduría, eh, que independientemente del, del estatus social o socioeconómico del, del estudiante eh, tenga acceso a educación de alta calidad. Eh, si sí tiene la conexión al internet, ¿no? Entonces nosotros, eh, o más, a, y nosotros llevamos eh, pues esa visión que él tiene eh, de estar apoyando a los profesores y a los estudiantes a que tengan acceso a la educación de alta calidad. La, la inspiración precisamente pues viene de, de, de poder dar algo a la sociedad y, y, y algo muy importante que es sin... Eh, costo, ¿no? Eh, eh, también hay otras plataformas que tienen un costo, Quiper School, y la visión de, de masa siempre ha sido que, que tengan acceso y, y que no paguen nada, ¿no? Eh, los profesores que ya se han registrado y los estudiantes de la misma manera, eh, seguramente se dieron cuenta que en ningún momento pedimos tarjetas ni direcciones de casa, nada que, lo, que los vinculen a, él, a ellos como a, a, una, a una manera de que nosotros los vayamos a cobrar, eh, es totalmente gratuito y, y siempre lo va a hacer. Claro, maestro, sabemos que a veces la, la, las posibilidades económicas de nuestros alumnos pues no son eh, muy, muy buenas, pero los chicos, tú lo mencionas, no, tienen redes sociales claro. y uh -huh. ellos eh, ven de qué manera conectarse al día. Si no tienen la computadora en casa, van a un café internet o inclusive dentro de la escuela pues sí hay internet. A veces no es muy bueno el internet, pero pues hay que atrevernos, hay que intentarlo. Cuando nosotros les dejamos una tarea en casa, sabemos que ellos ven la manera de cómo... Eh tener internet y buscar, aunque sea un concepto, o, o, o buscar al, eh, una computadora con internet, aunque sea con el vecino, y en este caso con, con, con Kuiper lo pueden hacer, ¿no? ¿Cuánto se pueden tardar más o menos en hacer una actividad? Eh, pues depende, tenemos, tenemos actividades que se pueden resolver en cinco minutos y hay actividades que sí requieren un poquito más de atención por parte de los, de los estudiantes en los que tienen que estar leyendo, tienen que estar contestando los cuestionarios. Sin embargo, eh, el, para el profesor tal cual es muy rápido. El maestro dice, esta es la tarea, la asignó, no tarda más de cinco minutos para los profesores. Pero me refiero a que así como el chico puede estar una hora en el Facebook. Ah, claro, por supuesto. No, o en Twitter o en Netflix o lo que sea, claro. Así es, puede, puede dedicarle unos 15, 20 minutos, uh -huh. no a la plataforma, a hacer una tarea, una actividad que el maestro me lo puede contar como un punto o como algo extra o... O forma parte de mis participaciones de este bimestre y entonces ya tengo una mejor calificación. Una cosa importante que, que me parece eh, recalcar aquí es que eh, nosotros estamos recomendando que los maestros utilicen Quiperschool School por lo menos una vez a la semana. Eh, así de esa manera, eh, nosotros les, les presentamos a los profesores a través de la, de la plataforma una parte que se llama rendimiento, y que ahorita igual la vamos a estar revisando, en donde eh, el maestro puede estar viendo cuál es la calificación de los estudiantes, qué, qué cuánto tiempo tardan. ¿Cuál es el tema que les hace falta? Las preguntas en particular que necesitan estar estudiando un poquito más. Y de esa manera el maestro puede tener una visión más clara de hasta dónde llevar el grupo o a un estudiante o a varios grupos. ¿no? Entonces, eh, si, si el maestro le asigna 15 minutos a, a, al estudiante que conteste Kuiper School, pues de esa manera eh, eh, no, se pueden resolver más problemas o, o el maestro le, le encuentra mayores, mayores beneficios a la plataforma. ¿Cuáles serían los beneficios de esta plataforma gratuita, ¿no? que suena más atractivo? ¿Cuáles son los beneficios para los docentes y para los alumnos? Eh, hay muchos beneficios. ¿no? Eh, el, la parte de los, de los estudiantes es eh, que se les está hablando los, a los estudiantes como si fuera una red social. Eh, sabemos que tanto para los profesores como para los estudiantes hay que estarlos manteniendo motivados para que estén aprendiendo y para que estén enseñando. Entonces, eh, Kuiper School es una idea novedosa, es decir, es algo distinto en lo que los, este, los estudiantes pueden estar, pues, haciendo sus tareas o sus exámenes y, y el, el estudiante se siente motivado a seguir contestando. Además, hay, hay una parte en donde mientras el estudiante está contestando preguntas se va ganando moneditas. Y este, y, y eso los mantiene muy motivados y pueden ver cuántas moneditas llevan los otros estudiantes, etcétera, ¿no? Crear competencias. Sí, la verdad es que, que hemos descubierto que eso llama mucho la atención y que los mantiene muy motivados el saber que yo, estudiante Hugo, llevo más monedas que estudiante Nicte, entonces eso, eso los mantiene muy motivados. Eh, ventajas para los profesores, eh, pues el contenido ya está precargado en la plataforma. Uh -huh. Nosotros tenemos más de 50 profesores que, este, que están apoyándonos actualmente desarrollando el contenido y que estamos buscando más profesores que nos estén apoyando a, a desarrollar contenido de, de varias materias. Eh, tenemos ya actualmente eh, materias en la, en la plataforma eh, biología, física y química, en la parte de ciencias, español, inglés, matemáticas, formación cívica y ética, e historia eh, universal y historia de México también. Entonces, eh, el maestro únicamente tiene que asignar una, una tarea y listo. De esa manera eh, se puede ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cómo pueden los docentes incorporar este, esta enseñanza, no sé, a lo mejor en su planeación, en el ciclo escolar, contemplar a, a Kuiper como, como, como un recurso extra ¿no? para, para evaluar a los chicos? Sí, es una pregunta muy interesante porque de repente, eh, como profesores, a lo mejor que no estamos tan expuestos a, a, la, a la parte de, la, de las tecnologías educativas, piensas, bueno, y está padre, ¿no? Pues está gratis, asigno tareas, ¿y, y ahora qué, no? Eh, lo que nosotros recomendamos son, son eh, eh, que lo podemos estar utilizando como manera de, de apoyo o soporte a estudiantes que están un poco rezagados en, en, en el plan de estudios normal o estudiantes que están sobresalientes de la misma manera. Podemos estar eh, utilizándola como herramienta de monitoreo para que los estudiantes, eh, ellos mismos y los profesores, vayan viendo semana con semana cómo es que van, eh, cómo es que van contestando las preguntas, eh, las cosas que les hacen falta estudiar, etc. ¿no? En Filipinas, en donde eh, se está utilizando. La plataforma ya muy arraigada. Eh, ahí eh, los, los maestros o los estudiantes perdón, tienen que tomar un examen nacional eh, cuando van a pasar a la universidad. Independientemente de cuál universidad vayan, eh, ellos tienen que tomar el examen nacional. ¿no? Eh, y se está demostrando que los estudiantes que tienen o que están utilizando la plataforma. Eh, sacan hasta 23% más de, de promedio en comparación con los estudiantes que no están utilizando Quipper School. Entonces, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se incorpora Quipper School? Bueno, si ustedes quieren que, asegurar el éxito de sus estudiantes en el sentido de que eh, cuando llegan a un examen de admisión a bachillerato, por ejemplo, estén bien preparados, pues a través de, de Quipper School lo pueden hacer. Además, también hay otra, otra parte dentro de la plataforma que se llama Create, en donde los maestros pueden estar subiendo su propio contenido. Nosotros tenemos ya el contenido de estas materias, pero sin embargo el maestro dice, no, pues yo quiero el tema de ecuaciones de primer grado con mi enfoque, con algo que, que, que sé que a mí me funciona con mis estudiantes en mi contexto real. El maestro puede entonces subir su propio contenido, desarrollar sus preguntas y utilizar QPress School de la misma manera. Muy bien. ¿Qué te parece si eh, presentamos sí, claro. ¿no? uh -huh. cómo lo veo yo en... Cómo lo veo yo en Internet. Primero, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona Internet? Yo prendo mi computadora, eh, no sé, estoy en algún buscador. Sí, así es. ¿no? ¿Qué tengo que poner para ingresar a Kuiper? Lo primero que hay que hacer es entrar a nuestra plataforma. Eh, lo pueden buscar en, en cualquier buscador de, de, de Internet como Kuiper School o Keeper School. Eh, si le ponen en Keeper School México, de esa manera pueden entrar. Pero eh, también si, si, este, si escribimos school.quiper.com, school como escuela en inglés.kiper.com, nos va a llevar a esta parte. Entonces, una vez estando aquí, eh, el maestro tiene que empezar a registrarse. Lo podemos hacer eh, en primer lugar eh, eh, donde dice el portal del docente y entonces eh, nos va a aparecer esta, esta parte de, de, de una explicación acerca de lo que es Quiper eh, School, eh, cuál es nuestra visión como empresa, etc. Aquí mismo vamos a encontrar una... Eh, un botón que dice registro de docentes y entonces vamos a empezar nuestro proceso de registro. Si se dan cuenta, bueno o sea los, los dibujitos, el texto, todo es muy breve, no, no recargan no este de información, no me pierdo, Así es como claro. paso a paso, no, no hay ningún problema con relación a eso. Es lo que hemos cuidado mucho en el sentido de que queremos que esté lo indispensable, pero que mantenga motivados tanto estudiantes como profesores. Entonces, las imágenes son muy importantes para nosotros, los colores vivos, brillantes, es algo eh, que también es muy importante para nosotros. Claro que conlleva una parte de, de, este, de, eh, pues de estar leyendo y ver qué es lo que hay que hacer ahora, pero eh, es, 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 es muy muy fácil en realidad. Además, es intuitivo para nosotros. Muy bien. Eh, damos clic en donde dice iniciar y el maestro puede registrarse con su cuenta de Facebook si es que tiene una cuenta de Facebook. Si no tiene cuenta de Facebook, no importa. ¿Cómo, cómo me registro si no tengo Facebook como maestro uh -huh. este, en este paso? Aquí lo podemos hacer, aquí abajo hay un botón que dice omitir este paso. Rápidamente me gustaría mencionarles que si el estudiante... También se registra como, como con su Facebook y el maestro con su Facebook no se mezclan las cuentas de, de los estudiantes y, y, y profesores, es decir, eh, esto es nada más para evitarnos el siguiente paso. Eh, aquí el maestro puede eh, pues poner su nombre, por ejemplo, vamos a poner Hugo prueba, una dirección de nuestro correo electrónico. Por ejemplo, esto. Bueno, esta es la, la cuenta que yo ya tenía antes. Ahí recuerden poner: ¿es el, la contraseña de mi correo o es una contraseña para entrar a Quiper? Es una contraseña nueva que vamos a crear. Eh, tiene que ser por lo menos eh, de seis dígitos, que incluya por lo menos una letra y un, y un número. Eh, pero es una contraseña que, si, por ejemplo, yo que a, a mí no me gusta aprender muchas contraseñas, utilizo normalmente la misma para todo. Eh, nosotros recomendamos que los maestros de la misma manera utilicen la misma, plota, la misma contraseña, pero puede ser eh, 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 un, una contraseña distinta. Es una contraseña nueva que estamos creando en una cuenta nueva. Después ponemos un número de teléfono. Ahí, por ejemplo, puede haber duda. Yo como maestro soy un tanto quisquilloso y no quiero poner un, mi número telefónico ¿Sí? ahí este qué opción me das? Para, este, para tener este rubro? Eh, sin problema, no hay necesidad, no es ningún, ningún este, eh, obligatorio que pongas el, 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 el número telefónico. Eh, nosotros eh, tenemos actualmente más de 13 personas que se encargan de estar dando apoyo de manera remota a través de Facebook o a través de WhatsApp o por teléfono, lo que sea. Apoyo a los docentes que quieren apoyo para, para iniciar con Cuiper School y es por eso que pedimos el teléfono. Pero si el maestro dice, no, pues a mí no me interesa que me estén contactando. Sin problema. O puedo poner el número de la escuela. O se puede poner el número de la escuela, exactamente sin problema. Eh, y, y ya no es necesario que pongamos un, un número el Personal. de nosotros, sí, por supuesto que no. Uh -huh. eh, damos clic en donde dice siguiente y ahora elegimos nuestra escuela. Es importante, el ciclo escolar pasado no vimos eh, eh, o no estábamos pidiendo que los maestros estuvieran ingresando a su escuela, pero nos dimos cuenta también que los, los estudiantes mexicanos son un poco pues, creativos, ¿no? Entonces empezaron a registrar dentro de la plataforma como si fueran docentes y tenían acceso a todo el contenido, incluyendo las respuestas de los cuestionarios. Entonces queremos asegurarnos que los, las personas que se registran aquí sean únicamente eh, los profesores, ¿no? Y los profesores son los que tienen entonces acceso a. A la, a la plataforma. Elegimos nuestro estado, eh, por ejemplo, aquí podemos elegir eh, Distrito Federal. Y, no sé, alguna escuela que les parezca que... El, eh, podemos elegir la tuya si quieres. ¿O en, el, la mía no, no existe ahí. por ahí, <laughs> está demasiado perdida. Mira, vamos a elegir la primera opción que dice Muy ¿te parece? Muy bien. Una, y una escuela, por ejemplo, Amado Nervo, ¿no? Ok. Eh, una vez que, que el maestro elija la secundaria en donde está, nosotros pasamos por un proceso de verificación y aprobación de escuelas y de profesores para asegurarnos que el profesor que se inscribió sea realmente un maestro eh, frente a grupo o un administrador de la escuela, pero no un estudiante. Eh, elegimos entonces si, si es una secundaria. ¿Y cuáles son las materias que nosotros impartimos? Si el maestro elige todas o ninguna, de todos modos tiene acceso a todo el contenido y podemos poner aquí nuestro cargo, ¿no? Ah, entonces no hay problema. O sea, yo puedo ser maestra de química, pero si yo quiero ver este los contenidos de inglés porque mi hijo le pueden funcionar ah, los exacto. contenidos de inglés no hay ningún problema sí sin problema este, de esa manera eh, nosotros aquí nos indica más o menos cuáles son los maestros que, que más utilizan nuestra plataforma pero si elegimos uno o ninguno ya todos tenemos acceso a toda la plataforma muy bien damos clic donde dice siguiente una pantalla de confirmación en donde están todos nuestros datos damos clic en finalizar y ahora nos va a pedir que creemos un grupo. ¿Qué se, ¿De qué se trata esto? Eh, nosotros recomendamos que los profesores tengan un grupo en Quiper School por cada grupo presencial. Si yo doy clases en primero A y segundo B, entonces yo tengo dos grupos eh, virtuales en Quiper School. Por ejemplo, en este caso, si yo doy clases en primero A, eh, pues entonces eh, pongo ahí primero A, doy clic en donde dice iniciar y ahora elegimos cuál es la materia que nosotros vamos a estar impartiendo. Eh, supongamos español. Español. Sí, de primero a secundaria. Eh, tenemos tanto de secundaria como para bachillerato. Damos clic en donde dice siguiente y eh, una pantalla de confirmación y ahora nos va a aparecer algo que es muy importante. Aquí, esto es un, un ejemplo claro, pero nos va a dar un código de siete dígitos. Este código de siete dígitos es el que el, el estudiante tiene que utilizar en Quiper School. No sé si recuerdan, en un principio estaba el portal docente y el portal de estudiante. ¿no? El estudiante va, se registra con su Facebook si tiene, con un correo electrónico si tiene o si no tiene ni una ni otra, con un nombre de usuario. De esa manera, eh, una vez que se registren, nos va a pedir el código de siete dígitos. Y eh, este maestro, el maestro lo tiene que anotar o lo puede compartir en un proyector en la plata, en, en el salón o en el aula de medios, y eh, es importante que el estudiante lo tenga. Damos clic en donde dice finalizar y eh, Aquí entonces ahora nos lleva a, la, a, a, nuestra par, a nuestro grupo en línea. Ajá, ¿a que sería el que pusiste de primero A. Correcto, aquí arriba vemos entonces que este es nuestro eh, grupo de personas. Y si yo a? quiero, por ejemplo, agregarle, eh, soy de química y pongo primero A los atómicos, uh -huh. está bien, me va a aparecer primero A y el nombre del, del grupo. Correcto, así es. Este, sí. En la parte izquierda tenemos varios iconos en donde dice plan de estudios es en donde yo puedo tener... Todo el contenido de, de español o de la misma manera lo puedo cambiar a la de matemáticas, biología, física, química, etcétera. Justo ahorita que entraste a los contenidos ya tenemos aquí preguntas en el chat. Muy bien. Primero agradecer a las, a las escuelas que están conectadas, Hugo. Sí. Eh, la 105, la 29, la 31, la 38. Hay dos escuelas que no se registraron con el número de su escuela, uh -huh. pero dicen 400, no 4775 y 4504. Uh, la escuela 39. 39. Un saludo a todos ellos. Gracias por estarnos viendo. Seguramente van a utilizar Quiper y van a estar ahí picando. Bueno, ya la usan ahí, ya veo. Ah, muy bien, perfecto. Y, y bueno, dice aquí Técnica 38. Saludos, maestra. Un gusto verla. También un gusto para, para mí estar aquí con ustedes y, sobre todo, dándoles recursos y herramientas para que ustedes las trabajen con los alumnos. Y dice la técnica igual, la 38. ¿Cuál es el, eh, el segundo programa que mencionó? Lo que pasa es de que esta va a ser una serie de programas ah, de claro. uh -huh. Entonces, vamos a trabajar con Kuiper, vamos a trabajar también con el CITE, con el profesor Sergio, y vamos a. a, a ya estamos trabajando con la técnica 29, con la maestra Tere. El primer programa fue con la maestra Tere. Entonces, búsquenlo por ahí. Si no tuvieron oportunidad de verlo, búsquenlo en, en, en nuestro portal para que puedan eh, ir viendo toda esta serie de programas y ustedes sí eh, pueden ver qué herramientas son útiles o cuáles pueden ir aplicando en sus escuelas. Y la técnica 5, Juan, saludos 105. a. 105, perdón. Eh, Juan, saludos. Ah, a todos. A todos, muchas gracias, <laughs> muchas gracias. Es que no me escribe no, 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 no. Y la técnica 38 dice, Tony, eh, ¿los contenidos se apegan a los planes del 2011? Es algo muy importante para nosotros porque, eh, claro, si nosotros podemos estar subiendo eh, el contenido, pero si, si no se apega a la realidad de, los, de las aulas, pues entonces pierde el, el objetivo, ¿no? La respuesta es sí, nosotros estamos muy cuidadosos de, de, de que el contenido que nosotros esté apegado al plan de estudios 2018, eh, 2011 y, y por supuesto eh, si hay profesores ahí que nos, que nos quieran apoyar desarrollando más contenido pues se los vamos a agradecer muchísimo porque es una labor muy, muy fuerte eh. Hay, hay muchos profesores que nos apoyan, pero claro, mientras más ayuda mejor, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el contenido que esté en la plataforma sea de calidad para los docentes y motivante para los estudiantes. Claro, ahora me dices que ya estas escuelas este, ya están con, trabajando con ustedes. ¿Qué ahora, es lo que puedo hacer? Soy este, soy promotor de TICS, entonces puedo invitar todos los martes, van a hacer estos programas. Invito a los, pro, a los maestros que, to, que tienen esta, estas asignaturas que pueden utilizar Quipper, pues los invitamos al aula digital a ver el programa para ayudarlos a cómo registrarse, cómo es la plataforma, que lo conozcan y entonces de, de esa manera se animan a, a, a empezarlo a, a utilizar. Entonces, esta podría ser como una cita, ¿no, Hugo? Todos por favor. los martes. Sí. Todos los martes que se conecten, por favor, no se les olvide. ¿A qué hora es el programa? a las 12 del día. Hay pro, hay maestros que tienen este ahí alguna hora ahorcada, pueden a lo mejor encajar en este horario y los que no recuerden que estos programas se quedan grabados, entonces por favor, no hay no hay pretexto para hacerlo. Vamos a meterle un poquito de velocidad a la explicación. Claro. Ya estamos sí. aquí en eh, en los contenidos están eh, todas las materias y sí. tienen un iconito, ¿no? Correcto. De, eh, elegimos, por ejemplo, sé que la mayoría de las escuelas estamos cerrando bloque 1, si no es que ya arrancamos con el bloque 2. Eh, en el caso de que eh, todavía sigamos en el bloque 1, elegimos un tema en particular en donde eh, podemos entonces estar viendo las lecciones. Eh, queremos que, que, que las lecciones, el contenido que, que nosotros tengamos aquí sea claro, conciso, directo, que mantenga motivado al estudiante. Eh, damos clic donde dice cuestionarios y aquí entonces va, podemos ver 10 preguntas que se le van a presentar al estudiante una vez que ya hayan terminado de leer la, la, la teoría. ¿no? Cuando el maestro esté listo para asignar el tema, bueno, rápido les cuento. Aquí es este, aparece este cuadro rojo porque nos indica que la, la, mi cuenta que acabo de crear no está aprobada. Sin embargo, eh, no nos tarda mucho nosotros de, desde nuestra oficina poderlos aprobar para que vean todo el contenido completo. Después podemos dar clic en donde dice asignar este tema, y una vez más en donde dice asignar este tema, y eh, desde aquí podemos nombrar la tarea como nosotros creamos, creamos convenientes, eh, ponerles un periodo de tiempo a los estudiantes de 7 días, 14 días, un mes. Hay, hay maestros que se sientan al principio del bloque y asignan todas las tareas para todo el bloque. Y eh, hay dos modos importantes, una que es tarea y otra más que dice evaluación, en donde se crea un examen para el estudiante. Entonces, a tarea, el estudiante entra y contesta muchas veces la, la, la tarea y el modo de examen tiene un, únicamente una oportunidad como un examen en la vida real. Y nada más, vamos a escuchar, tenemos participación en el chat. Sí. Alejandro. Así es, Nicte. Bueno, vamos a, a mandar todos los comentarios que nos están aquí de las técnicas. Nos dice La Técnica 105 Juan, Keeper School me parece muy interesante. La Técnica 2342 les manda muchísimos saludos. La Técnica 29 le dice, muy buena herramienta para apoyo presencial. La, la Técnica número 1 dice, la 1 está presente. Muchísimos saludos. Eh, la Técnica 105 nuevamente me interesa participar con Prezi. La Técnica número 1 también nos dice, esta herramienta se parece mucho a Edomodo. Eh, la técnica eh, 4775 nos dice es muy buen programa, muy interesante y también la técnica 2342 está de acuerdo con, con él de que es un muy buen programa. La técnica 1 también nos dice eh, que a qué escuela pertenece el profesor, pero bueno, no pertenece a una escuela, pertenece a lo que es a Keeper. Eh, también la, Tony de la técnica 38 nos dice perfecto, es muy buen programa. Y también nos preguntan que a qué hora serían todos los programas para que se conecten para verlos. Eh, Tony también nos dice una muy buena herramienta. Y bueno, muchísimos comentarios que, bueno, que les agrada este programa. Qué bueno. Qué muchas bueno. gracias, Alejandro. Qué bueno que les gusta el programa. Son todos los martes a las 12 del día. Por favor, eh, los, volvemos a, a, los volvemos a invitar para que se conecten. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Hugo. Entonces, a ver, ya estamos, podemos asignar la tarea, ya, ya tenemos tarea. formado nuestro grupo. No sé si se dieron cuenta o si te puedas regresar. El uh -huh. cuestionario es de 10 preguntas. Correcto. Uh -huh. eh, las 10 las preguntas que se le presentan a los, a los estudiantes eh, tienen que ver precisamente con lo que acaba el estudiante de leer. Eh, las preguntas. Claro, tienen que ser motivantes para los estudiantes. Que, que los estudiantes, mientras estén contestando la pregunta, no digan, ay, qué flojera, ya no quiero contestar la pregunta o está muy complicado, ¿no? Hay cuestionarios que sí conllevan un, un, una labor extra o un esfuerzo por parte de ellos, pero la mayoría de los, de los cuestionarios son muy claros, concisos y únicamente eh, de eso se trata, ¿no? Y para eh, retomar un poquito la, la clave que, que nos enseñaste, uh -huh. es a maestros no la pierdan porque cada escuela va a tener una, una clave, entonces cada docente debe de apuntarla y uh -huh. ponerla en algún lugar visible porque este, bueno también como los chicos se van a estar registrando es la manera de cómo pueden ellos eh, entrar. ¿No? Pueden hacerlo quizá en, en, en aula digital y hacer una prueba, unos ensayos antes de dejarles la tarea, ¿no? Porque a lo mejor también los chicos dicen, sí se ve muy fácil, pero, pero a la mejor hora ya me trabé en esto y ya no, ya no hice la actividad. Entonces, a lo mejor la recomendación, Hugo, sería hacerlo en, en nuestras aulas digitales. Una o dos pruebas uh -huh. ¿no? este, para ir ensayando y ya de ahí les puedo dejar las tareas. Correcto. Dos cosas y, y me parecen importantes porque sí, yo por ejemplo soy muy distraído y de repente no sé dónde dejé las cosas. A propósito del código, eh, cada grupo eh, tiene su, su código. Si yo doy uh -huh. clases en primero A y segundo B, tengo dos códigos para mis estudiantes. Okay. Pero se me perdió, ya no lo encuentro. Lo podemos recuperar aquí en este icono que se llama Administrar. Y eh, una vez entrando ahí podemos entonces ver eh, ah, okay. el código de siete dígitos y cuando los estudiantes empiecen a registrar, aquí además podemos ver toda la, la lista de los estudiantes que ya se registraron. Eh, después de eso, eh, si sí, nosotros recomendamos que inicialmente vayan al aula de medios, donde están las computadoras, el acceso a internet, la primera o la segunda prueba, para que también el maestro vea cuál es la reacción de los muchachos al estar uh -huh. en la plataforma. ¿no? Si yo soy maestro y mando a mis estudiantes a que vayan a su casa a contestar, está bien, pero no sé cómo lo tomaron ellos, no sé si se les gustó, o no les gustó, si les hizo difícil, fácil. Entonces, nosotros, para que también el maestro vaya viendo cómo se eh, vaya percibiendo esa reacción de los, de los estudiantes, pues lo recomendamos que la, in, la inicial. Sea en, una, en el aula de medios. Eh, solamente para terminar, para que el maestro pueda ver los resultados de los estudiantes, a, arriba tenemos un click que se, un icono que se llama resumen. Aquí eh, están dos pestañas: información general y rendimiento. Aquí en rendimiento, aquí está vacío porque pues es una prueba, sin embargo, el maestro puede ver. Cuánto tiempo tardó el estudiante en contestar, si es que leyó la lección o no, si nada más se fue a los cuestionarios, uh -huh. cuántas, cuántas veces se intentó contestarlo. Eh, y toda esta información se puede descargar. O sea, ahí, perdón, que te interrumpa. Sí, no, además, ahí, uh -huh. donde dice muy pobre, pobre medio, bien y excelente, va a aparecer Juanito Pérez. Correcto. Uh -huh. mmm, pobre. ¿Por qué? Porque se tardó entre qué? El 20% y el 39%, ¿no? Y va a salir. Mariana Gómez, sí. excelente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se tardó, tuvo todas las correctas y se tardó tanto tiempo. Correcto, es que? sí. Eh, vamos a ver una, una lista de, de, de profesores, eh, perdón, de estudiantes, la lista de, 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 que, ya se, que ya se registraron, y como bien lo indicas, eh, es el, el desempeño de estos estudiantes estuvo bien, medio excelente, muy pobre, eh, tal cual. Tal, eh, cuánto tiempo tardó en contestar la tarea, eh, si es que leyó la lección o no, etcétera, etcétera. Uh -huh. Toda esta información se puede descargar en Excel, lo podemos ver acá. Y hemos descubierto que muchos directivos o coordinaciones académicas o inclusive padres de familia eh, admiten esta descarga en Excel a manera de evidencia de que están utilizando alguna tecnología del aprendizaje ¿no? con los estudiantes. Entonces, eh, también pues ahí se pueden formar planes de acción para que los muchachos o para que el maestro vea hacia dónde tienen que llevar a los estudiantes respecto de cada uno de los temas. O sea, es una evidencia para el docente y para la escuela Correcto. de que están utilizando mm. la tecnología y a lo mejor ahí para alguna cifra, algo que, le, que les, que les pide. ¿no? Correcto, sí. Este, y, y de aquí, esta información eh, se va guardando semana con semana, tarea con tarea, mes con mes, y aquí el maestro puede ver todo el ciclo escolar, cómo fue el, prog el progreso de Hugo Martínez desde que entró la primera tarea del bloque 1 hasta la última tarea del bloque 5. Muy bien, bueno, pues... En este programa ya se les presentó la plataforma y a lo mejor de una manera muy general empiezan a surgir a lo mejor dudas. Quienes ya están trabajando dicen que padre, eso ya me lo sé. Mejor <laughs> los veo el próximo martes, sí. este, para ver si tienen algo nuevo o me van a presentar algo que en donde yo no he entrado. Hay veces que a los chicos se les hace más fácil que a los maestros, ¿no? Los maestros están ahí picándole, no le entienden y los alumnos, este, son sí. tienen más destreza con la tecnología. Ya para concluir el, este, el programa, eh, ¿cuál es la tu, tu, per, tu percepción, no? Como trabajando en Quipper, cómo lo toman los docentes y cuál es la reacción de los alumnos. ¿Cómo ha funcionado esta plataforma? ¿Cuáles son los resultados? Eh, es, es bien muy bonito ir a las escuelas y ver eh, tanto a los maestros como a los, a los estudiantes muy entusiasmados con la plataforma y eso es a lo que nosotros nos, nos mantienen también muy entusiasmados el simple hecho como tú lo decías en un principio de que el maestro se vea con la facilidad eh, de que ya no tiene que estar calificando las tareas manualmente o los exámenes manualmente y ya es un, una, una carga de trabajo que es menos para ellos y que ellos lo, lo agradecen mucho eh, algo que nos emociona también nosotros es ver a los estudiantes cuando están contestando las preguntas y se van ganando la plataforma les dice buen intento pero lo hiciste mal vuelve a intentar o los dice muy bien excelente vas muy bien y, y para nosotros no, nos gusta mucho ver esa reacción de, 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 de los estudiantes. Tenemos un grupo cerrado en Facebook eh, que se llama Quiper School para maestros. A lo mejor ustedes ya están allí, los que no los podemos agregar sin ningún problema. Es un grupo que es únicamente para docentes que ya están utilizando Quiper School o que están pensando en utilizarlo y ahí se comparten fotografías de, de estudiantes utilizándolo, eh, también prácticas de cómo llevarlo al aula, al aula etc. ¿no? Entonces, eh, eh, ha sido muy bien recibido eh, para nosotros, mientras más maestros, mejor. Claro, así es. Bueno, pues recuerden que todos los martes tenemos aquí una cita con Tics en mi escuela y el miércoles 4 de noviembre, pues también vamos a tener eh, un temario con Kuiper, ¿no? ¿Qué es sí. lo que vamos a ver ese, el 4 de, de noviembre? Como bien lo mencionabas, es, a lo mejor hay maestros que dicen, bueno, esto ya me lo sé. La próxima, la próxima vez que, que nos inviten vamos a estar hablando de cómo podemos estar incorporando Kuiper School en mi escuela. Es decir, ya en mi realidad, en mi contexto, vamos a tener eh, maestros invitados también eh, y de Manera, eh, ustedes, maestros que a lo mejor están todavía pensando eh, sin utilizar Quíper School o no, pueden amarrar esa idea a mi contexto real y además utilizar la plataforma. Y ahorita, como ya se les enseñó lo más básico, pues a lo mejor lo intentan en casa o en la escuela y van a surgir dudas, y entonces, ya para, ese, para esa fecha, ya tienen en el chat eh, ¿Sí? elaboradas las, las dudas para que puedan ustedes también eh, pues ayudar un poquito a los maestros que a lo mejor no pueden no pueden venir o no o, o si sí están interesados pero no saben bien este cómo, sí, claro. cómo uh -huh. utilizar la plataforma y bueno para eso estamos no para sí. ayudarlos orientarlos y que podamos trabajar con Quipper sí, sí parece sí. bueno pues muchas gracias eh, gracias a, a este programa que se llama Tix en mi escuela gracias Hugo Martínez. No, ustedes por recibirnos. Eh, y va, ah, sí, es cierto. Redes sociales, es muy importante. Si yo quiero empezar a comprometerme con Quipper ¿cómo puedo eh, ingresar al Facebook? ¿Cuál es la dirección? Es eh, www.quiper.com, diagonal, Quiper School México. Eh, hay Kuiper School en otras partes del mundo, pero nuestro face es Kuiper School México. Ustedes pueden entrar ahí eh, o si les interesa que yo los agregue al grupo cerrado, es la página eh, pública, eh, me pueden escribir un correo a hugo arroba Kuiper, o kiper.com con doble P y eh, yo con todo gusto los agrego al face y los puedo agregar al grupo. Repetimos el correo. Es hugo arroba punto com. Ahorita ah, okay. lo ponen en el chat para que no haya... Este, para que no haya duda, y bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. No, a ustedes por invitarnos. Muchas Ojalá gracias. Ojalá que les haya gustado el programa. Y bueno, tenemos una cita el próximo martes. Muchas gracias. De GES tv TV Aprendiendo.